Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a la famosísima cantante Lady Gaga con su más reciente canción que se llama Disease y que dice de la siguiente manera. Ok, arranco tranqui el videoclip ahí con un cadáver encima del capó de un auto. Como no podía ser de otra manera, a Lady Gaga, por supuesto que ya la conozco, la he escuchado en mis años mozos ocasionalmente, porque lo pasaban en fiestas y demás, y uno la escuchaba en la radio o la encontraba dando vueltas por ahí. Nunca me he sentado a escucharla oficialmente, así que esta es la primera vez en todos los sentidos, con lo cual estoy muy agradecido. Cualquier otra recomendación al respecto, más que bienvenida, pero fíjate. El comienzo que hay, muy arabesco. Ah, hermoso, hermoso riff. Ahora lo vamos a analizar. Excelente, excelente producción. Habíamos dicho que esas vocecitas que aparecen en la introducción antes de que arranque todo este beat bien polenta, bien potente y bien electrónico. Aparece este fraseo vocal bellísimo sobre Si mayor, pero suena arabesco por este movimiento. Además de lo melismático que es, ¿no? Que melisma es cuando sobre una misma vocal se cantan diferentes notas y estamos en una escala muy rara, es como un Si mixolidio con bemol 6. ¿Qué? Es una locura. Es el quinto modo de la escala menor melódica de Mi menor melódico, pero comenzando desde el Si. Esto en el pop no pasaba antes. Bueno, en realidad sí, pasó toda la vida, pero digo, es muy loco encontrarlo acá. Algo que noté con los años que tenemos analizando canciones en el canal es que Si mayor, o Si en general puede ser menor, es una escala muy utilizada para combinar el pop y cierto grado de oscuridad, porque tengamos en cuenta que lo que ya estamos percibiendo desde la impronta del videoclip hasta lo que se está escuchando en la producción musical tiene este tinte bastante oscuro, como macabro de alguna forma, perverso si querés, pero... estoy enganchadísimo con este riff, es maravilloso. Y además confirman la escala en la que estábamos. Un lujo. No sé quién ha compuesto la canción, si ha sido la misma Lady Gaga. Sé que ella es compositora también, así que no te preocupes que estoy al tanto de eso. Pero muy usualmente ya en estos niveles tan mainstream suelen tener un conjunto de compositores y productores que hacen muchas veces estos trabajos. Así que después lo veremos en los créditos. Si utilizas auriculares, cosa que te recomiendo desde ya, vas a percibir una cantidad impresionante de cosas que están ocurriendo en simultáneo, pero todas están tan bien sincronizadas que hace que la pieza sea paradójicamente muy apacible, muy tranquila para escuchar. No, y eso no quiere decir que le quite poder, todo lo contrario, es como que uno está envuelto como si fuera un mantra en este loop infinito de percusión y un bajo hiperpotente que están todo el tiempo sobre Si mayor. Acá hay un solo acorde y está la voz maravillosa de Lady Gaga cantando muy tranquilamente y actuando muy, pero muy bien. Así que vamos a avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo y poder decir algo al respecto. Vas a escuchar ahora un montón de cosas. Primero, el salto de octava. Épico, maravilloso, que lo vas a poder recordar de canciones como Somewhere Over the Rainbow, que comienza con un salto de octava. No me acuerdo si sobre Si o sobre Do, pero por ahí estaba. Seguimos estando en Si, pero si vas a utilizar auriculares, cosa que ya te recomendé, o escucharlo en unos buenos parlantes desde el teléfono móvil o celular, probablemente se escuche muy poco o no se escuche. Hay unas voces graves, monstruosas, que están duplicando, triplicando y hasta cuadriplicando la voz oficial o principal de Lady Gaga, que hace que todo suene más potente en esta sección, que es una suerte de puente, porque no tiene la misma idea o reminiscencia que habíamos escuchado en las estrofas anteriores, con lo cual me parece algo muy interesante. Sí, es completamente envolvente. Esto si lo escucháramos con muchos parlantes sería una locura, porque está todo muy bien sincronizado y hay un side change, ¿viste? God. Una cosa ahí que absorbe muy de la música electrónica. Digo, la música electrónica es la que ha
traído eso a todos los demás estilos musicales, que tiene que ver con comprimir el bajo y la batería para que ninguno se superponga frecuencialmente y los dos puedan escucharse con mucha potencia. Y acá todo el tiempo está esto de como una respiración ahogada que está yendo y viniendo, que hace que todo sea tremendo. Y seguimos en el mismo lugar, pero fíjate cómo con pocos elementos, sobre un solo acorde y una escala poco convencional, realmente se pueden hacer cosas tan interesantes en tan poco tiempo. Bueno, en tan poco tiempo de canción, pero no sé cuánto tiempo les habrá llevado a componerla, pero se entendió. Bueno, oficialmente ingresamos en el estribillo, ¿no? Tiene toda la pinta esto de ser un maravilloso estribillo. Y parece que el Si mayor se ha convertido en Si menor, es decir, hicieron un cambio de modo tremendamente abrupto en el estribillo para poder... Y es casi una progresión de pop muy conocida. Primero, tercero, sexto, cuarto. Y en el medio se escucha el fraseo vocal, que es la primera parte de la frase que habíamos escuchado en la introducción. Fíjate cómo esto es tremendamente inteligente a nivel compositivo, tomar una parte del motivo original o de la frase original, que era solamente las primeras tres notas, y meterlo ahí en alguna parte del estribillo. Bellísimo, hermoso, tremendo. Y esta última parte, hay más acordes. Me encanta esto porque fíjate que en la estrofa y en la introducción estábamos siempre sobre un mismo acorde que era mayor, ¿no? Y así todo, por más que sea mayor, sonaba oscuro. Porque muchas veces relacionamos el acorde mayor con algo alegre o luminoso y el acorde menor con algo triste o oscuro. Y sin embargo acá usaban un acorde mayor todo el tiempo y sonaba hiper oscuro. Y ahora en el estribillo, sin embargo, no pierde fuerza, pero cambia en el primer Si por un Si menor. Re mayor, Sol mayor, Mi menor. Y la segunda parte que es... da la sensación de que asciende, pero en realidad está descendiendo. Mentira, no era ese, era este. Hace un reemplazo de acordes, empieza en el Si menor, pero ahora baja al La mayor, mientras una de las voces sube a la tercera del acorde, y después lo mismo con el Sol mayor, a la quinta, y llega hasta el Mi. ¿Qué? Esto es tremendo, me está gustando muchísimo esta canción. No puedo decir muchas gracias por haberla recomendado porque la encontré en tendencias en YouTube y dije, a ver qué onda esto, así que nos pusimos a escucharla. Está excelentemente bien producida, vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis, reacción a Lady Gaga o cualquier otro artista de tu interés, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además ese video va a estar dedicado especialmente para vos, y además, por si fuera poco, vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal para que sigamos creciendo y siendo todos muy felices. Gracias. Ahí se vuelve a escuchar el tararán, hermoso, que después lo va a repetir. Vamos a avanzar un poquito más para ver si hay algún instrumental o un solo. No recuerdo en alguna canción de Lady Gaga el tema de los solos o los instrumentales, si había o no, cuán extensos eran. Todo puede cambiar, los artistas no son una sola cosa que se mantiene en el tiempo de manera inalterable, sino que van transmutando, modificando, y creo que poco a poco los artistas van siendo más auténticamente ellos mismos. Y quizás es en ese punto en el que te deja de gustar. Cuando deja de ser el artista que vos creías que eras y comienza a ser el artista que realmente quieres ser. Es una discusión para otro video. Si tenés algo que decir al respecto, te leo debajo en los comentarios. Muy inteligentemente, otra vez, para no escatimar material y a la vez no superponer nuevas cosas ni agregar nada novedoso, porque es innecesario a esta altura, retoman la melodía de las voces de la introducción y ahora con toda la banda sonando lo dejan ahí de fondo, que queda maravilloso y además tiene esa reminiscencia árabe, el salto de octava también, como si fuera la música de Dune de Hans Zimmer, que comienza también con un salto muy parecido, una de las canciones de Arrakis. Maravilloso todo. Estamos cerca del final de la canción, vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo. If you were a sinner, I
El último acorde cambió. Habíamos dicho que esta sección, que es el estribillo, pero sin toda la megalomanía de la producción electrónica, terminaba en mi menor. Tranqui. Pero ahora, cuando aparece el piano solo y la voz de ella, termina en mayor. Fíjate cómo se reconvierte el significado de la canción cerca del final de la misma, cambiando una sola nota, lo que provoca además un cambio de modo. Con modo nos referimos a si es menor o si es mayor. El mismo recurso que habían utilizado para pasar de las estrofas al estribillo. En las estrofas estábamos en si mayor y en el estribillo empieza a sonar si menor. Es un cambio sutil, pero que a nivel armónico provoca posibilidades muy interesantes para poder diversificar los acordes, pasar de un lado al otro y que, nada, variar un poco la situación. Final, me encanta el sidechain que hay súper poderoso con ese sintetizador. Una cosa que absorbe como si fuera un inflador de bicicleta. Tremendo. Estamos en el final de la canción, vamos a ver con qué nos encontramos. Si no lo hiciste todavía, te leo debajo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de Daily? Si no lo hiciste todavía, te leo debajo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de Lady Gaga, de esta canción en particular? Y que a la vez dejes cualquier otra recomendación debajo en los comentarios. Estoy trabadísimo y no sé qué pasa. Bueno. Maravilloso. Además uno puede zapar encima e improvisar cosas tremendas. Es una escala muy rara de encontrar, pero claramente es muy efectiva. Y puede desarrollar acordes muy interesantes. Por ejemplo, yo mira, ya en el segundo grado. En algún momento, si te interesa que hagamos alguna descripción de estas escalas raras y cómo las podrías utilizar en tus propias canciones, si es que sos músico o te interesa hacerlo, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y esta canción de Lady Gaga, que se llama This Is, finaliza de la siguiente manera. No, bueno, están todos con pelis de terror últimamente, no sé qué les pasa, les copa la onda de combinar el pop con estas cuestiones tan macabras que ya hace unos años que viene brevando mucho. Me hace acordar mucho, por supuesto, estéticamente hablando, a Billie Eilish y esa movida tan entre oscura y popera que hay, que es buenísima esa combinación. Me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez a Lady Gaga. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.